Muy positivo. Primero agradecer la concurrencia de todos los que vinieron. Me parece que hizo un aporte importante de los datos, especialmente los contadores, ¿no? Los especialistas en costos. Cuestiones que nosotros por ahí estamos ajenos porque no es nuestra pericia, no somos expertos. Y me parece muy interesante lo que es la proyección a futuro, que por ahí, no sé si le han comentado, que tendría que ver esta posibilidad de que el secretario de Servicios Públicos, Ricardo Frank, en la próxima reunión del 9 desglose cómo se llegó a la tarifa plana de 13,50 a partir de la presentación del Ejecutivo Municipal. Y al mismo tiempo ver el tema de las penalidades de la empresa a partir de todos los reclamos que ha hecho la gente sobre los déficits que tiene el servicio. Entonces, en este lugar, que es todo competencia de Servicios Públicos, ver cómo podemos considerar o entender cómo llegamos al precio y al mismo tiempo ver la variante política que tiene que ver la prestación de servicio. Y después el 17, la posibilidad de que los especialistas en costos que el Consejo Deliberante le pone a cada uno de los bloques, tanto los mayoritarios como minoritarios dentro del CITU, expresen cómo ellos llegan a una tarifa media y a su vez a la tarifa plana, porque hay mucha diferencia, bien dijo el contador Sebastián Orlando Bertossi, es casi un 40% entre los 8 pesos que calcula uno de los especialistas a los 13 que llegamos, ¿no? Con la 13,50 que llegamos con el proyecto del Ejecutivo Municipal, que seguramente tiene sus razones, que capaz hay unas consideraciones, que es muy importante que se sepa. ¿Por qué? Porque lo que interesa acá es que cada concejal pueda tener una información acabada a partir de la cual razonablemente pueda fundar su voto. Eso es especialmente lo que por lo menos buscamos con esta generación. Algunos estarán a favor o no, de cómo vota cada... Pero bueno, la idea es colaborar, a tener una certeza de que me convencieron, esto es lo que debemos hacer, y al mismo tiempo tener la capacidad de autocrítica sobre nuestra ordenanza, qué tendríamos que mejorar para que los controles sean más eficientes y también las penalizaciones en caso de incumplimiento por parte de las empresas. Me parece que va a ser lo más prudente es convocar al 28 que sea una sesión especial para transporte, como hemos dicho en su momento, cuestión de que solamente se tomen estos 3 expedientes que presentó el oficialismo, el Ejecutivo Municipal, perdón, después el de la concejal Fadel y el de concejal Cora, en verdad el Frente para Victoria, para que sea exclusivamente en materia de discusión el boleto, el aumento de la tarifa y la calidad del transporte de servicios públicos.